Headcanon de Kakucho. Ni idea cómo va a salir este headcanon porque ando súper enferma. Si la señora Tene quiere conservar su fortuna, como las acciones de la empresa y sobre todo seguir siendo la dueña de la compañía, tendrá que darme un nieto. Esas fueron las palabras de mi abuelo. Siempre fui su consentida y por eso la fortuna y su compañía terminó siendo para mí. Pero el problema es que mi abuelo siempre me quiso ver casada y hasta con hijos, pero siempre mis prioridades fueron otras y nunca tuve la necesidad de tener que hacer eso. Pero ahora estamos aquí en su oficina mientras él está contando esto. ¿De verdad no entiende lo que está diciendo? Entre mis hermanos, mis tías, mis primos, nadie confiaba en nadie. Por eso mi abuelo decidió hacer esto. Maldita sea, realmente no tenía ganas de tener algún esposo. Pero bueno, el abuelo solamente me quiere ver feliz. Abuelo, necesito hablar a solas contigo. Todos terminan saliendo de la habitación. Niña, solo quiero que seas feliz. Has vivido solamente pegada al trabajo. Tal vez jamás debí tomar la decisión de ponerte a cargo, pero eres en la que más confío. Lo sé, abuelo, pero lo que me pides es mucho. Solo encuentra un buen hombre que te haga feliz. Es lo que más deseo. Suspiro. Sabe que no puedo negarle nada. Ahora mi problema es otro. Asegurar que la compañía se quede en mis manos. Pero ¿dónde puedo encontrar algún tonto de quien embarazarme o casarme? Tampoco es que quiera cualquiera. Una tarde fui invitada a una fiesta bastante exclusiva. Realmente no conocía mucho de los organizadores, pero como mi asistente me dijo que eran buenas conexiones, decido ir. Entrando allá miro a varias gentes que no se ven con la mejor pinta del mundo, pero bueno, ya estaba ahí. Por decir poco, no era como una persona desconocida. Mucha gente me conocía. Era una buena manera de conocer algún prospecto que me ayudara con la ágil tarea de convertirme en la dueña absoluta. Mientras tomaba mi compa, escaneó el lugar. Necesitaba a alguien que no se viera como un delincuente, pero que aún así tuviera algún poder. No solo era tener un bebé con esa persona, sino también casarme. Y sería la boda más grande de todo Japón. Mientras escaneaba, mi vista llegó a una mesa donde estaban varios chicos. Realmente se veían bastante extraños. Mientras escaneaba aquella mesa, miré a un chico, el cual tenía una gabardina. Cuando él da la vuelta, ve una cicatriz. Me lo quedo mirando y sonrío al verlo. Después de algunas horas de platicar aquí por allá con varios, miro al chico de la cicatriz en la barra. Así que inocentemente me acerco a él. Hola. El chico voltea a mirarme, pero me termina por ignorar. ¿Oh? ¿De verdad me ignoró? Oye, disculpa. ¿Me hablas a mí? ¿Acaso ve a alguien más este chico? Sí, te hablo a ti. Dime. Bueno, es la primera vez que vengo a estos lugares y mi asistente se me perdió. ¿Me podrías ayudar? ¿Qué ocupas? Bueno, tal vez puedas pedirme algún taxi. Lo único que sé es que estamos fuera de la ciudad. Chico me escanea con la mirada. Por favor. El chico se termina levantando. ¿De verdad me va a ignorar? Comienza a caminar. Me quedo en la barra parada. Fue una pésima elección. Suspiro. Tendré que conseguir a alguien más. Cuando me doy la vuelta, alguien toca mi hombro. ¿Que no vienes? Era el chico. ¿Qué? Que vengas conmigo. ¿Me ayudará? Vamos, camina. Lo sigo de cerca. Salimos de la casa y nos subimos al carro. De verdad, me estoy yendo con él. Por cierto, me llamo Tene. Kakucho, ¿dónde está tu casa? Le digo dónde está mi casa y él comienza a conducir. En el camino vamos completamente en silencio. Este chico realmente no tiene ningún tema de conversación. Cuando llegamos a mi casa, volteo a mirarlo. Muchas gracias por ayudarme. De nada. ¿Te gustaría pasar? No. Vamos, déjame agradecértelo. El chico solamente me mira sin decir nada. Bien, vamos, no seas tímido. Le quito las llaves del carro. Aunque no queriendo, el chico me sigue. Realmente no sé cómo haré para poderle decir, pero tal vez me ayude. Más si que sea así, para no crear ningún vínculo conmigo. Llegamos a la casa después de estar varios minutos en silencio. Suspiro. Creo que no estoy llegando a nada. Oye, Kakucho. Me acerco a él. Él se pone completamente rígido.
¿Qué pasa? Bueno, te seré sincera, necesito que me ayudes en algo. ¿En algo? Mira, necesito que te cases conmigo. ¿Qué? Mira, sé que suena loco y todo, pero necesito que me ayudes. ¿Estás loca? No, mira, déjame contarte. Le comienzo a contar y el chico se me queda mirando. Entre más le contaba, más loca le parecía. Por favor, ayúdame. Me acerco a él. A pesar de todo, es alguien bastante guapo. Miro cómo se pone completamente rojo y nervioso. Por favor. Tal vez no le dije ningún detalle de que me tiene que embarazar, pero bueno, un problema a la vez. ¿Y qué gano yo? ¿Qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras. El chico se me queda mirando. Por favor, sí. Mira, solo será por un tiempo. Podremos tener condiciones, si así lo quieres. El chico me miraba con una cara de confusión, pero tenía que arriesgarme. El chico termina por suspirar. Está bien. ¿De verdad? ¿Me ayudarás? Sí. Muchas gracias. Lo abrazo. Mira, ahorita ya es muy noche, pero mañana qué tal si nos vemos y hablamos con calma. El chico se levanta. Está bien. Termina por irse. Realmente espero que todo esto estuviera bien. Ahora tengo que inventar toda una historia de él. Al día siguiente nos citamos en mi oficina. Hola, Kakucho. Hola. El chico es bastante serio. Bueno, mira, la situación es esta. Obviamente debemos tener alguna historia de cómo nos conocimos y cómo de la nada somos novios. Y pronto prometidos, ¿me entiendes? No debe de verse como que de repente nos comprometimos por el abuelo. Aunque lo hicimos por eso, ¿no? Sí, ya sé, pero no debe de verse así. Comenzamos a platicar sobre el plan que teníamos. Llevamos un año de relación. Él es bastante reservado, por eso no había dicho que no tenía novio, ni tampoco presentarlo con la familia. Kakucho es simplemente un empresario, lo íbamos a manejar así. Comencé a idear planes de cita, planes de confianza en el noviazgo, porque bueno, llevamos un año, deberíamos conocernos. Así pasaron las horas mientras que planeábamos todo. Aunque bueno, yo era la que estaba un habladero. Bueno, creo que es todo. ¿Alguna duda? ¿Cuándo nos comprometeremos, según? Bueno, no lo sé. Primero te presentaré con el abuelo. Está bien. Intercambiamos los números y comenzamos a conocernos. Así pasó 3 semanas. Yo un poco con más confianza decido hacer una comida con mi abuelo. Mi niña. Oh, hola, abuelo. Le sonrío y lo abrazo. Mira a un lado de mí y ve a Kakucho. Así que este es el chico. Sí, abuelo. Un gusto, señor. La comida, la verdad es que salía mucho mejor de lo que esperaba. Kakucho era un excelente actor, era casi perfecto. Mi abuelo estaba encantado. Después de que él se fuera, suspiro y agradezco a Kakucho. A los días recibo una llamada por parte de Kakucho, el cual me citaba en un lugar que no conocía. Decido ir hacia allá. Entro en un pequeño jardín de una casa cerca. ¿Hola? Veo algunas rosas. Kakucho, ¿estás aquí? No se escuchaba ningún ruido. Decido caminar hasta allá hasta que doy vuelta y veo un pequeño arreglo en medio del jardín con las letras de Cásate conmigo. Me quedo impresionada y mi corazón comienza a latir rápidamente. ¿Te gusta? Volteo y miro a Kakucho. Dios, pero esto es... Bueno, quería que se viera como si en realidad... Sí, pero es demasiado. Mis mejillas estaban rojas. Kakucho se acerca a mí y toma de la cintura. Mi mente giraba bastante. No te preocupes, en esta pose parece que nos estamos besando. ¿Qué? Bueno, esto está siendo grabado para nuestra boda. El chico sonríe, es la primera vez que lo veo sonreír. Mi corazón parece que está a punto de salirse. Bueno, gracias, está perfecto. Me pone el anillo de compromiso. Al día siguiente todo el mundo sabía del compromiso. Obviamente mi familia no podía creerlo. No podía creer lo enamorada que estaba de Kakucho y hacía todo lo posible para tratar de descubrirnos, pero siempre estaba un paso delante de ellos. Comencé a preparar la boda. Poco a poco iba siendo más cercana a Kakucho, mucho más de lo que había pensado. Un día estaba con Kakucho en una de las tiendas más exclusivas. Estaba buscando su traje de novio. Estaba hablando con la señorita cuando Kakucho sale con un traje negro. Me quedo mirándolo. No podía evitar ver lo guapo que era. ¿Qué tal este? La señorita se queda mirándolo también. Oye, ¿me escucha? Digo, sí, claro, sí. ¿Sí qué?
¿Te gusta? Te ves muy bien. Mis mejillas estaban rojas. La chica sale mientras me quedo con Kakucho y me acerco a él. Oye, te quería preguntar algo. Bueno, no sé. Dime. Bueno, si no me quieres contestar, está bien. ¿Qué pasa? Tu cicatriz. Ah, eso fue un accidente. ¿Puedo mirarla? ¿Mirarla? Bueno, es difícil de explicarlo. El chico me acerca a él, su cara está a centímetros de la mía, mis mejillas se ponen calientes. ¿Qué es lo que quieres ver? Rápidamente mi mano se posa en ella recorriéndola. Kakucho me toma la mano. Lo siento, no quería... No lo hagas. Lo siento, no sabía que te molestaba. No es eso. ¿Entonces? Déjalo así. El chico regresa a quitarse el traje. No podía negarlo más. Poco a poco estaba enamorada de Kakucho, pero sé que él solo lo ve como un negocio. Poco a poco, los días comenzaron a pasar más rápido de lo que pensaba. Días antes de la boda estaba bastante nerviosa. Estaba en mi casa. Pensaba y pensaba en Kakucho cuando alguien toca la puerta. El hombre me empuja hacia el suelo, cayendo encima. Trato de defenderme. Pero cuando pienso que todo se acabó, el hombre cae al suelo. Cuando miro ver a Kakucho, mis ojos se ponen llorosos. El hombre ni siquiera se levanta. Llamo a la policía mientras Kakucho se esconde. Después de que la policía se lleve al hombre y pase todo, sale Kakucho. ¿Estás bien? Sí, gracias. Mis ojos se ponen llorosos. Kakucho me toma para abrazarme. Tuve miedo. No puedes estar sola, te irás conmigo. Pero ya es mucho lo que estás haciendo por mí. El chico me toma para besarme. Serás mi esposa y te cuidaré. Pero... No digas más. Me vuelve a tomar para besarme. Nuevamente mi mente giraba, pero le acepto el beso. Me gustas, Kakucho. No puedo seguir ocultándolo. A mí también. Lo que tal vez comenzó como algo de negocio se convirtió en algo real. Al poco tiempo terminamos por casarnos y me convertí en la esposa de Kakucho ante la mirada de toda mi familia. El abuelo estaba feliz y realmente yo estaba feliz por encontrar un hombre tan perfecto como él. Comenzamos con los saludos. Si ustedes quieren un saludo, comenta en este video y saldrás en el próximo. Saludos para Aurelio Canul. Hola nuestra diosa, Hanabi, perdón por la tardanza, estuvo muy hermoso, bello y feliz cumpleaños a la cumpleañera o cumpleañere. Saludos a Sofía Villarreal T5C, hola, perdón, pero ¿dónde está Benkei? Me gustó mucho, pero Benkei por ningún lado, es que Benkei como los chinitos, milando nada más. Pues es que bueno, a ella no le gusta Benkei, no sé, no quería su quinteto. Saludos para Yakul BD4FO, como me enseñó Maluma, baby, vamos a ser felices los cuatro. Pudieran haber sido cinco, pero le tiene miedo al éxito. Saludos para Ri Haitani, un cuarteto jamás me imaginé eso, pero está bien porque está Chinichiro y felicidades a la cumpleañera. Quiero agradecer a los miembros del canal por tener activa su membresía. Ya saben que las membresías están abiertas por si ustedes quieren suscribirse y apoyar más el canal. Muchísimas gracias por ver este video. Aquí te dejo otro video que tal vez te pueda interesar. Y les dejo todas mis redes sociales en el único link que encuentran en la descripción.